hemos querido tener una iluminación muy prudente, modesta, pero con responsabilidad. La pandemia está vigente y no podíamos nosotros permitir que se puedan dar contagios en sitios donde haya aglomeraciones. Por eso toda la iluminación está aérea, está en las glorietas, está en las fuentes, está en algunos parques, pero es una iluminación que continúa dándole identidad a nuestra región, y es que está elaborada 100% por las manos creativas de los artesanos, con la participación de madres de cabeza de familia, que convierte a este proyecto en un proyecto social. Muy contento de dar inicio a la Navidad con el alumbrado, una alianza de CEPAL y Corpo Carnaval y la Alcaldía de Pasto, para iniciar la inauguración de esta iluminación con algo diferente. Entonces, muy contento, desearle a la gente que nos pongamos a disfrutar de nuestra Navidad en paz y con nuestra familia. Esa es la invitación que hacemos esta noche. Pues es un encuentro muy especial porque arrancamos la Navidad con música, con arte, con cultura, con esta celebración tan bonita de volver a casa. Para mí, pues muy emocionante estar aquí en casa, en la tierrita, con la familia, y unas músicas que han rodado por diferentes partes, pues hoy se encuentran con ese territorio que las inspira. Entonces va a ser muy poderoso y es un regalo para nosotros muy fuerte, y espero que sea un regalo para la comunidad que lo va a recibir. En estos momentos lanzamos la campaña Aguinaldo en Villa, una alternativa que genera Invipasto para que las familias del municipio puedan acceder a subsidios complementarios para la adquisición de vivienda nueva o lo nuevo, vivienda usada. Son 3 salarios mínimos que se estará entregando a las familias que cumplan los requisitos de esta nueva estrategia. Estaremos en diferentes puntos de la ciudad de Pasto para que los funcionarios socialicen esta nueva oferta y le expliquen a la ciudadanía cuáles son los requisitos para acceder. Estemos muy atentos, estaremos en algunas de las plazas principales del municipio de Pasto y entregaremos toda la información. Aprovechemos esta iniciativa Aguinaldo en Villa. El proceso de vacunación se ha venido efectuando desde inicios de este año, iniciando con la primera dosis. Al momento llevamos la segunda dosis y en este momento empezamos el proceso de tercera dosis como refuerzo. La vacunación ha sido un método importante para reducir los índices de mortalidad y morbilidad a largo plazo de los efectos causados por COVID-19. De parte del ministerio se ha dado la directriz para que ya el personal de salud pueda recibir su tercera dosis de refuerzo, teniendo en cuenta que se recomienda que sea heteróloga, que en este momento pues se cuenta con la vacuna Moderna, pues se aplicará la vacuna Moderna o AstraZeneca a este personal que haya cumplido los 6 meses de la segunda dosis. Es una garantía para que nosotros podamos enfrentar este virus que ha sido letal desde que inició. Ha sido la manera eficaz de empezar a combatirlo. Demostrado está a través de estadísticamente y epidemiológicamente que la vacunación ha sido eficaz para poder disminuir los estragos que estaba dejando este virus y vacunarnos para protegernos y para proteger a nuestra familia. El día de hoy tenemos los chicos cuyas edades oscilan entre los 6 añitos hasta los 17 años, en la disciplina de fútbol de salón. Y bueno, también estamos manejando diferentes programas como el programa del adulto mayor, también el programa de campamentos y, como no, la actividad física. Así que también realizarles la invitación a toda la comunidad del Corregimiento de Cabrera a que salgan y participen de todos los programas que nos trae el instituto, totalmente gratis. Estoy en la escuela de Pasto Deporte desde que comenzó. Me gusta mucho, con el profe Steven he aprendido mucho, he aprendido a ser un mejor portero, a convivir con mis compañeros y me gusta mucho. Y lo bueno del Pasto Deporte, que es una escuela gratuita, que donde tú puedes venir y te pueden enseñar a ser un buen jugador. Me gusta mucho el deporte porque es algo muy divertido para nosotros los niños. Me está gustando mucho y los lunes y tiempos libres practico el fútbol. Sea grande, yo quiero ser una gran futbolista, llegar a los Olímpicos y le doy gracias a Pasto Deporte
porque me ha estado enseñando, ayudando y me ha estado sacando adelante con lo que yo quiero ser. Agradezco a Pasto Deportes por venirnos a enseñar. A mí me encanta el fútbol. Comparto con mis amigos, estoy feliz.